Señoras y señores, palita Lucrecia, bienvenidos a un episodio más de Lucha News y pues tenemos mucho que comentar. Vamos a hablar de Impact, vamos a hablar de WWE, vamos a hablar de Consejo Mundial de Lucha Libre. Este fin de semana tenemos Triple Manía Regia, el primer episodio rumbo al 30 aniversario de la AAA. Tenemos mucho de qué comentar, pero vamos a, lo que, vamos a lo que vamos. Vamos con los resultados de Impact Rebellion. 2022, vamos con este super evento que fue llevado a cabo desde los estudios de Impact. Y vamos con la primera lucha. Eddie Edwards vence a Chris Rey después de aplicar un Tiger Driver. Buen combate, excelente performance para comenzar las acciones. Los campeonatos en parejas de las knockouts de influencers retiene contra The Inspiration. Días después, Casey Kay y Jesse Kay. Eh, anuncian su retiro. Tristemente, pues estas chicas ya no van a estar en los cuadriláteros. Steve McLean vence en una triple amenaza a Chris Saban y Jay White en un gran combate. Taya Valkyrie vence a Deona Purazo y es nueva campeona reina de reinas. Taya regresa al trono de A. Ace Austin, nuevo campeón de la División X, derrotando en triple amenaza a Mike Belly y Trey Miguel. Eh, en lucha de corte internacional, Tomohiro Ishii vence a Jonah después de aplicar un Brain Buster. Excelente combate. Y para eh, en el siguiente combate, en una lucha en parejas de eliminación. El Violin by Design retiene los títulos. Un, un poco extraño este nombre. Ahorita lo vamos a comentar. El campeonato de las Knockouts está: a Tash Steels vence a Rosemary. Y finalmente, por el campeonato mundial de Impact, Josh Alexander vence a Mouse y es el nuevo campeón de Impact Wrestling. ¿Y qué les parece si vamos con lo bueno, lo malo y la calificación? Pero primero. Quiero invitar a David. David, venga, chepa acá. Gerardo, eh, producción, por a favor, ver. ayuda, porque creo que se metió un vagabundo aquí antes de coger... ¿Quién es, tu, como ¿quién es tú? Como te estás transparentando con él, mira. Es que, es que, que eso, estas cosas pasan cuando toca a alguien de muy alta calidad como yo, a una persona como tú, una persona que huele feíto, la verdad, amigos de Lucha News, pero ¿qué, ¿qué quieres decirme? ¿Para qué me a molestas, ver, Vamos Gerardo? con lo bueno, lo malo y la calificación de este evento. Te a vas. ver, dime vamos. qué es lo bueno. Te vamos. evalúo. Vamos, cortinilla, producción, por favor. Pues lo bueno, eh, creo que el triunfo, el triunfo de George Alexander pues era algo positivo para él, algo muy bueno para Impact, algo pues, pues bueno, para algo que sigue próximamente para él. Buenas predicciones que se tienen a futuro con este campeón. Y una gran estelar la que tuvo este luchador me parece muy bien y darle la oportunidad a buenos valores como este. Están aprovechando bien a su talento y es algo que se tiene que reconocer de Impact, sobre todo Gerardo. Ya bañate, alguien, por favor. Es, es alguien de no casa, sí. mira. Mira. Ah. Bueno, ah, bueno, es, bueno. El victoria, <laughs> es el olor a la victoria. Es el olor a la victoria. Y aparte, yo, es Alexander, es alguien que tiene mucha experiencia dentro de, de Impact. Y pues era más que obvio que tuviera una, un, una, un crédito así de grande. Ya, pues ya dale unos besos, Gerardo, ¿no? Ya vamos a lo que sigue. No, vamos, con, vamos con lo malo. Lo malo es la cara de Jerry que, no que se acaba de levantar, no se ha cortado el cabello, no se ha rasurado. No, no, no. <risa> ese, <risa> Eso no. Cada quien uh, sus cosas, cada quien sus gustos. Yo no, me que, quiero dejar el cabello. Ese es mi no problema. Ese es mi problema. Algo que no habíamos dicho en lo, en lo bueno es lo de tallar el cabello. Pero lo malo es que Diona Porazo ya no va a ser campeona. Ese es lo malo. Tristemente, Diona Porazo, pues se le terminó el reinado. Algo positivo es que puede que hay una revancha en, en uno de los triple manía. Quién sabe, en una de estas. Pero Gerardo sigue reinando en mi corazón, así que no hay ningún problema. De una pura acción, es campeona de mi corazón. Bueno, de Le Jerry también. Conste, ¿eh? así que si la novia de David está viendo esto, ahí está el testigo. ¿eh? Esto ahí. es actuación nada más. Ajá, ¿no? Aquí tenemos un pronto No, no, escaso. no. A ver, y ahora, este, lo de Jay White. A pesar de que hizo el anuncio en AEW sobre esta eh, alianza en Bullet Club y el Indisputed Era. ¿Habla bien, vamos a hablarlo, borracho? Bo vengo cansado, que es diferente. Bueno, sí te ves que un poco, hicieron claro. esta alianza. Se me hace muy extraño que no tuvo un rol mucho más protagónico J.Y. en, en, esta, pues en este tipo de eventos. Siendo que él es de casa dentro de, de Impact. Aunque pues, también tiene ahí alianza con New Japan. Y es importante también mantener el impulso con nuevos valores, darle la credibilidad y el apoyo, sobre todo, ¿no? Pero también puede ser para crear una buena rivalidad. Pero ya, ti o sea, ya tienes lo de AEW. ¿Y por qué, si ya tienes la alianza con Impact, ¿por qué no le das también ese push en Impact? Pues solamente ellos sabrán, los creativos, hay que creer en ellos. Y yo creo que fue un gran evento, así que. Y aparte Confío la difusión. 100%. La difusión del evento no fue como que la muy. Eh, ma, la muy, ma, mucha promoción que no tuvo, no tuvo la promoción que es, debe de tener Solo para que lo, se lo imaginen, tuvo la misma promoción que tiene Jerry en el amor, este fue el éxito de esa promoción o sea, nulo, nada, no hay exacto, exacto. no bueno, hay promoción, no hay lo éxito malo. Lo malo. bueno, vamos con la calificación ¿qué? le damos un ¿qué le damos? ¿qué le damos? producción, denme la calificación pues yo le daría un 8. Me parece algo correcto. Creo que fue un buen evento. Fue un evento que tuvo sus buenas cosas buenas, sus bajas, sus altas, pero sobre todo ese estelar fue algo que se llevó la noche. Sí, ¿De dónde sacaron una escalera con púas, Gerardo? Eso no, eso lo es de AEW. Ese tipo, eso no pasa ahí. Eso lo estamos preparando para. se lo estamos amigo. preparando. Anda medio desencanchado, mi muchacho. La verdad, vaya, la persona ya viene muy mal. Y ya, me a auxilio. Auxilio. Vamos con lo que sí. Vamos con lo que sucedió en Raw. Esto sucedió el lunes pasado y mucho, mucho que comentar. Pues fue el 20 aniversario de Randy Orton. Y pues lo recibieron entre todos sus compas, entre ellos Rayleigh. Cody Rose y pues fueron interrumpidos por este los uso por este Kevin Owens, Seth Rollins y al final pues la lucha estelar para ser una lucha por equipos. Ahorita vamos a comentar sobre eso y pues vamos con a, eh, lo que sucede también con eh, una lucha titular entre Bianca Belair enfrentando a Sonya Deville y tristemente Sonya Deville le tocó la de Malas y fue derrotada por ni más ni menos que la princesa de Beller. Y en otro combate, a ver, vamos, producción, pues esto pasó, esto pasó después de que había perdido Sonia Deville, le dieron un cachetadón guajolotero. David, hay un tocayo que también recibió un cachetadón, que se llama David Faitelson. Y eso fue en, en Cuernavaca, fue con el porosísimo Cuau y cu No, formido. fue en Veracruz. Ah, a ah, caray. Fue en Veracruz. Es que tu olor ya me mareó, Jerry. Ya que, que no, ¿a qué hueles, hueles como... No, a algo fue en extraño? Veracruz. Aquella tarde, en el puerto Jarocho. Ahí fue donde sucedió esa tremenda cachetada que le dio nuestro Tlatuani, eh, gobernador de, de Cuernavaca, a Faitelson. Y próximo presidente también. Próximo presidente. Vamos con los demás resultados. Estuvo ahí Edge y este Demon Priest, pues eh, estuvieron advirtiéndole a AJ Styles que se pusiera las pilas, que no van a dar este tregua sobre esta guerra y créanme que eh, esta nueva facción llamada El Día del Juicio le van a dar el Día del Juicio a AJ Styles. Y algo curioso, ¿no? Edge empezó como vampiro y ahora con esta onda muy oscura, creo que puede por ahí volver. El, el, tiene ondas como muy oscuras, muy de muy del Undertaker. Exactamente. Oh, muy, de, muy de Darth Vader, Star Wars, ah, ese tipo de rollos. Muy bien. Y pues, Birmahan le dio en la torre a un luchador genérico del juego WWE 2K. No sabemos quién es, pero le dieron un repasón nivel Dios. Lo hicieron pedazos, le hicieron papilla. Y no quedó ahí. Quedaron totalmente destrozados. Tanto este la gente que intervino como el luchador que estuvo en turno, ese tipo ya no lucha ni en sueños. Y también tuvo un, tuvimos una competencia de fuercitas, este Homos contra Bobby Lashley. Tú, quién crees que hubiera ganado en esa competencia si hubiera sido muy real? Porque sabemos que Bobby Lashley ganó por la Furia de MVP. Pero siendo realistas, ¿qué quieres que hubiera ganado David? Yo creo que HUMOS, más allá de tener más fuerza, más tonelaje, también tiene más barrio. ¿eh? Yo creo que eso también puede afectar. Sí, sí, sí. O, sí, o sí sea, si lo ves en la noche te, y te asusta, este, te vas a, la, te cambias de esquina, este, corres un poco, guardas tu celular. Si vas a Los Ángeles es un homeless, es un homeless. <laughs> Ah, caray puede ser también. Sí se parece. Como Jerry también. Así que ahí están igual. No, no, no. Yo, yo, vengo decente, vengo como de la facetón. De Tú vienes muy decentón, tienes razón, amigo. Pero continuemos. A ver, vamos con lo que sigue. Hubo una lucha en parejas entre esta Tamina y Akira Tosagua contra Dana Brooke y esta y este Reggie. Que por cierto, Tamina es del crush de Jerry. No, 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 no. Dana Brooke. Para sí, que le pero ella es casada, entre ah, comillas. Bueno, bueno. Se casaron la semana pasada, ¿de uf. uf. Boda que no, no asistimos tampoco y que no... Seguimos con rencor y seguimos enojados porque no nos invitaron a esa boda Alexa Bliss y Carmela. Y vamos a lo que sucedió con esta sección de Becky Lynch, donde incluso ella estuvo eh, muy enojada arremetiendo contra la actual campeona Bianca Belair y pues no tuvo cara, no tuvo manera para... Eh, Quedar, eh, así que Quedar bien contra los fans. Y pues le cayó alguien de sorpresa. Y esa sorpresa se llama Azuka. Azuka regresa después de meses de estar ausente. Y pues ya se hizo una rivalidad. Estas dos. Es, un, es algo muy curioso. Eh, regresa Becky Lynch con. ¿Vicky? Eh, ajá. La comunista con Vicky Guerrero. No, por favor, Becky Lynch regresa ajá. justo cuando esta... A Azuka, pues también, y justo regresando, tuvieron una promo. Cuando se embaraza Becky Lynch, aparece Azuka y le dan el título. Y ahora regresa Azuka y, y es cara a cara con Becky Lynch, algo muy curioso. Después de su rato en WrestleMania también hay que decirlo. Becky Lynch. Ya, exactamente. Ya dos, como tres semanas después, ahí vemos a Azuka muy feliz. Felipe y con Dennis, así la vemos a esta muchachona. Y pues ya tienen una rivalidad bastante decorosa con, con Becky Lynch. Una historia muy digna que contar. Vamos con los siguientes combates, por favor, producción del de con Tokio. Y de, este Demon Priest vence a Finn Balor en un super combatazo. Y esto fue una advertencia para ella, Styles. Lo va a hacer pedazos, lo va a hacer papilla. Y pues en el segmento del Miss TV, y pues ahí le estuvieron dando, pues se estuvieron casi dando besos a estos dos, del Miss y, y Theory, y les interrumpieron el guateque, la fiesta, aparece Mustafa Dalí, también regresa a Ro después de muchísimo tiempo de estar ausente. Después, recordemos que tuvo este un hijo. Y pues se dedicó totalmente a su familia. Y Mustafa Ali reta al MIS a una lucha mano a mano, donde Mustafa Ali se lleva la victoria. Vamos, este producción. Ahí vemos la victoria de Mustafa Ali. Y hubo una sorpresa. Eh, David, tú coméntame. Eso, aparece Chiampa. Ahí vemos la imagen. su Chiampa aparece y ataca a Mustafa Ali. En un combate, bueno, en, un, en una rivalidad que va a dar de mucho de qué hablar, Chiampa, eh, que no estamos tan acostumbrados a verlo en este turn here, al fin lo vamos a ver en un en una especie de, de rivalidad fuerte. Con y este. llegando de NXT también hay que. Y llegando decirlo, de NXT. ¿no? Ya tenía un, tiempo bueno, en RAW es. y ya pues ya ya estará en, totalmente en RAW. Rhea Ripley en una entrevista habla de la traición que tuvo la semana pasada con Lid Morgan dijo que no se sentía arrepentida por nada sentía que ella ya no crecía y ya me huele a que se une al día del juicio ojalá esperemos que estuve, esté ahí esta Rhea Ripley y se arma también una rivalidad fuerte con Lid Morgan y pues vamos con la lucha estelar y Seth Rollins haciendo equipo con los uso y Kevin Owens enfrentando a Ezequiel, Cody Rhodes y los Eric Bro. ¿Dónde? Ya nos falta tu abuelita ahí, Jerry. Ya nos falta ahí este. El que vende las pepitas, el que vende las cervezas ahí en la arena para que se metiera a esta lucha. Esto lleva a ser un Royal Rumble casi, casi. Y pues al final, este Air Bro, este Cody Rhodes y Ezequiel se llevaron la victoria. ¿Algo quieres decir al respecto? Porque acabo Pide, de encontrar pido un momento, otra Gerardo, Déjame un momento el cuadro, Gerardo, por a favor ver. Quédate aquí, por favor, a porque ver. te necesitamos Amigos, ¿se acuerdan que la semana pasada les trajimos una investigación? Por eso me puse también lentes Porque estuve en modo de investigador de Sherlock Holmes Y aquí tenemos una prueba de que el volador verso existe Vamos a una prueba, así que chéquela A ver ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Tenemos aquí <laughs> una relación <laughs> muy parecida Volador Junior con Shocker Y tenemos que la copia descarada... Eh, justamente Cody Rose de American Nightmare en este look con el mismísimo Ezequiel. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos llamar ya, Jerry? Porque ya no sé ni quién es, pero lo que sí es Ezequiel. Es ese, es... ese quién. Ese quién. Ese quién. Yo digo que ese quién es volador. Pero estamos y viendo los comentarios y a Guillermo Barrentero, pues dice: pues, Sí, la neta, sí, ¿Separados muy... al nacer? ¿Sí o no, Gerardo? Usted sí. díganos en los comentarios también. Yo mm, mm, creo lo mismo que me, American me, Nightmare. Mí, fíjate el meme. Cuando sale en Tinder, cuando te invita a salir. ¡Ah! Eh, eh, cuando estás en la fiesta en el antro y cuando ya. Cuando es el prende las luces en, en el antro. <ríe> <ríe> no, mejor no decimos nada porque ya entrevistamos a Shocker una vez y capaz si de ahora sí nos mata, ahora sí nos golpea. Y capaz que traemos a Dominic Misterio y lo vamos a comprar la próxima semana con cierto presentador que tenemos aquí en Lucha News. Y volvemos en un momento, que bueno que lo checó. Y volvemos con más investigaciones, continuamos con esto que es Lucha News. Vamos a un corte, ¿qué te parece, Jerry? Pues ya lo mandaste, ¿ya qué vamos a un corte? Los Oye, hechos. Person los personajes. La refinería. Las declaraciones. La fuerza del presidente es moral. Las finanzas. Toda la acción del deporte. Y la información más relevante al momento, en un solo lugar. Noticias, en breve a las 3 con Renata Puente. Entérate de la información más destacada del día, de una manera clara y breve. Debido al incremento de casos por la variante Omicron, el gobierno de la Ciudad de México acelerará la vacunación. Lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por las redes de Contrarreplica.mx. Periodismo de investigación. ¿Qué pasó, producción? ¿Qué pasó, producción? ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasó? Vamos aquí. <laughs> Ay, Dios mío, no. Vamos con lo que sigue y vamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y vamos a hablar un poco de lo que sucedió el viernes espectacular del Consejo Mundial. Qué eh, sorpresa me tienes, Jerry, porque, porque ahí siempre es lo mismo casi, Jerry. Porque tenemos muchas sorpresas. Tenemos la lucha entre esta lluvia y jarochita. Eh, ah, no, vamos a hablar de AEW. ¿Por qué de AEW? Ah. Madre Santa, a ver. ¿Por qué? Porque me cambiaron aquí el rondo, no sé qué está pasando, ¿qué está pasando, doctor? No está pasando nada, sino que All Elite Wrestling tenemos aquí una lucha muy interesante y pues hace, la hace rato me estaba adelantando porque yo te estuve aquí haciendo esta maldad, Jerry, porque vienes borracho y quería comprobar si estabas bien, si puedes improvisar y no, te veo no, mal, sí. te veo mal, Mira, Mira, sáquenlo por favor contra réplica seguridad. No, 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 vengo vengo, vengo desvelado, que es otra cosa. La a ver, That's Carl Rubense a Cash Wheeler y avanza a la siguiente etapa del torneo de Owen Hart. Y pues, ahora regresando, se confirma el, la lucha entre Adam Page y CM Pong en Double or Nothing. Esta, este evento que se va a llevar a cabo el 29 de mayo desde Las Vegas, un super eventazo y aparte una lucha estelar de alto impacto. Se los recomendamos, va a ser un super evento. Y vamos con el siguiente comante. El Blackpool Combat Club vence a The Factory. Un, esta alianza que tienen eh, William Regal junto con eh, John Moxley. Eh, esta, eh, Daniel Bryan. Y pues, este muchacho. Este Cash Wheeler. Pues ya. Ahí van. Ahí van. Ahí van estos muchachos. El Warlow vence a Lance acher Y se estuvieron. Este. estuvo ahí. Este NGF y Sean Spears viendo el combate, poniendo una cara de no lo puedo creer, ¿qué está pasando? Y siguen, siguen ahí con este el Warlow eh, invadiéndolo, acosándolo, y el Warlow pues sigue esposado. Y ahí vemos a este NGF y Sean Spears después de que vieron este combate y van con todo, quieren destrozar, quieren acabar con la carrera del Warlow. Esta serena Depp vence a Hira en una Street Fighter combatazo, tremendo combate. Y esta serena sigue invicta dentro de AEW. Y mientras tanto tenemos el regreso de Fénix, Fénix que estuvo en una intervención. Aparece Fuego del Sol. En este en el ring aparece Malakai Black. Malakai Black. Quiere quitarle la máscara, aparece Pent Obscuro, aparece Pac y finalmente, pues ahí este, eh, aparece Ray Phoenix y pues acaban y barren con Raimundo y todo mundo. En regreso de una lesión también hay que Regreso seguir. de una lesión después de meses, muy dura lesión. Y ahora sí se forma el Indisputed Elite en venciendo a Varsity Blondes, eh, Dante Martin, Lee Jolson y Brooke Anderson. Y en la lucha estelar. Scorpion Sky es el nuevo campeón TNT venciendo a Sammy Guevara en un super combatazo. Aquí sí, ven, aquí sí estaban las escaleras con alambres de púas. No sé de dónde lo sacaron, no sé cómo demonios le hicieron. Tú, tú David, ¿cómo diablos harías una escalera con alambre de púas? Creo que es algo normal, todos la tenemos en la casa para que no te la roben, ¿no? Yo creo que algo que en México sí pasaría. Ah, sí. Bueno, pero en este caso no sería con alambre de púas sino sería con botellas de vidrio rotas. Ah, me gusta, me gusta para ahorrar, ¿no? Para ahorrar. Sí, un poco. Para, ahorrar, para ahorrar. Vamos a lo que sigue, este producción con este trem... más combates, más emoción. Y pues vamos con lo que sucede en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora sí, ahora sí vamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues tuvimos un tremendo, tremendo viernes espectacular. Y tenemos este, com este combate. Que también de... es espectacular ver a Jerry este, sobrio a veces, este, siempre viene muy mal, en malas condiciones. Nah, así dejémoslo, así dejémoslo. <laughs> Ahora sí, <laughs> Lluvia, la jarochita y Princesa de derrotaron a Dar Silueta, Está Stephanie Bucket y Reina Isis. En nuestro combate tenemos a Euforia y el último guerrero. También tuvieron un tremendo combate. Super combatazo que tuvieron estos dos. Y también Titán, el ganador de este torneo del de Campeonato Universal y pues vaya que vamos a tener una gran final de alto impacto, una super laza que vamos a tener contra este eh, místico y pues nos unimos también a la, a la pena que embarga la, la familia luchística con el fallecimiento del Toro Bill Jr. Eh, un luchador conocido en Puebla, muy este muy, muy famoso y pues eh, tristemente falleció el día lunes, casualmente tuvo una función unas horas antes y pues tristemente nos este, partió de esta arena celestial. A la arena celestial, perdón. Y pues queremos invitarlos este viernes a Robles Promotions el 29 de abril a las 7.30 pm. Tenemos una super cartelera, tenemos desde Chris Masters, tenemos desde Rush, tenemos también a este Marco Corleone y pues estará en la parte... Viejas rencillas, viejas este, cuentas por cobrar entre Leopard y Rush. Y van a tener un super combate entre estos, este, entre estos dos. Y pues también invitarlos a que no se pierdan. Este viernes, SmackDown, sigue SmackDown eh, a las 7 a través de la señal de la cadena de Fox. Ustedes pueden ver toda la acción y toda la emoción de este SmackDown, pues ahí puede que haga algo este Roman Reigns y puede que ahí Sami Zayn pues lo convenza para eh, seguir sus diabólicos planes. Y terminando SmackDown, vamos con IW Rampage. IW Rampage que también tenemos eh, una lucha con este eh, Hook y Danhausen que van a tener el cara a cara antes de tener un combate y también Derby Aldin estará en este torneo de el Owen Hart Foundation del torneo de Owen Hart más bien y pues qué te parece eh, si vamos con un vamos a la siguiente pausa y seguimos acá en lucha news. Los hechos. Sí, los personajes. Lo la refinería. Las declaraciones. Sí, por tu... La fuerza de presidente bueno, es moral. Las finanzas. Toda la acción del deporte. Y la información más relevante al momento, en un solo lugar. Noticias, en breve a las 3 con Renata Puente. Entérate de la información más destacada del día, de una manera clara y breve. Debido al incremento de casos por la variante Omicron, el gobierno de la Ciudad de México acelerará la vacunación lunes a viernes 3 de la tarde solo por las redes de Contrarreplica.mx, periodismo de investigación. Y pues... Hace unos días se llevó a cabo esta celebración de Blue Demon. Blue Demon, pues ya es su centenario de, de nacimiento. Se dice que, bueno, al menos la versión de Blue Demon lo dice, es. Eh, tiene dos fechas de nacimiento. La que fue en abril. Eh, Espera, Gerardo, ¿cómo está eso que tiene dos eh, fechas de nacimiento? Tiene dos fechas de nacimiento. Ni Goku. Me, ni Goku, exactamente. Ni Jesucristo tiene estas dos fechas. Eh, se dice que fue registrado en Coahuila. Y después fue registrado en Nuevo León. Aquí estamos viendo imágenes. Esto fue en la Rinconada. Y Blue Demon estuvo ofreciendo este, una conferencia de prensa, estuvo haciendo entrevistas Y pues evidentemente pues, estuvo uh, eh, ofreciendo los festejos de lo que será el centenario de Blue Demon Nosotros en Son Extreme estaremos preparando un especial muy grande sobre Blue Demon Desde ahorita en mes de abril hasta el mes de octubre para respetar la, ambas fechas Porque pues a ciencia cierta no sabemos qué, qué fecha, qué, qué día nació y David, pues, ahí vemos a Blue Demon Jr. en entrevista. Y... Y, y sobre todo destacar la historia de este personaje, ¿no? Rival histórico del santo, uno de los dos mejores luchadores tal vez mexicanos, o más reconocidos por lo menos, también conocido como el Manotas. Tuvo serie de, de televisión de, de, de la historia de este luchador, ha tenido también eh, apariciones animaciones, ha tenido eh, películas, películas, este... Es más desde la playera a la tacita este Blue Demon ha sido una gran influencia dentro de la lucha libre mexicana y dentro de la lucha libre mexicana en el mundo porque sí, una figura totalmente eh, reconocida en todo el mundo si tú ves en Estados Unidos en Francia en Alemania Bélgica ves en cualquier lado una máscara de Blue Demon y eso habla del legado gigante que ha tenido este Alejandro Muñoz el hombre que estuvo detrás de la máscara de Blue Demon y pues nada ahora sí que cien años de historia cien años de legado y cien años de muchísimos muchísimos logros victorias eh, aquella este pareja que hizo con Black Shadow en este los hermanos Shadow que estuvieron en este en, en, en el Consejo Mundial de Lucha Libre en ese entonces empresa mexicana de lucha libre que justamente la rivalidad con el Santo inicia ¿no? cuando tiene esta lucha contra Black Shadow el Santo le da una buena pela y qué es lo que acaba pasando, que Blue Demon se sube, le da una patada y ahí comienza la histórica rivalidad que marcó un antes y un después en la historia de la lucha libre mexicana. No sé tú, pero por ejemplo, mi padre me ha contado que él sí tenía sus figuras de Blue Demon, era, él era muy fan, entonces algo maravilloso lo que influenció, porque para nosotros tenemos superhéroes, tenemos Marvel, tal vez, pero ellos tuvieron a los luchadores y que debemos de retomar esta costumbre, justamente, de Jerry. Exactamente. Y no, yo también tuve mis figuras. Y también tengo ahí. Y también les tenemos una sorpresa más, porque también se nos viene Triple Manía en Monterrey, Gerardo te Triple dejo. Manía en Monterrey. No, vente para acá, pues vamos a hablar también un poquito de la cartelera. Eh, hijo de, eh, del Vikingo y Fénix van a enfrentar a los Jumpbox, directamente de AW, Psycho Clown y este Canek. <laughs> algo muy curioso, algo muy curioso, que es como que los nuevos fans contra la vieja guardia. Creo que esa pudo haber sido la estelar. ¿eh? Las viudas del Toreo estarán presentes seguramente apoyando a Canek Vaya, y, ¿y, ¿y, como, como que, barra de, de fútbol, estaría bueno. Y que hay que respetar también la trayectoria del gran Canek y me parece que va a ser algo interesante. ¿Y qué más decir? O sea, en la estelar, hijo del vikingo y Fénix contra Young Box, me parece un gran enfrentamiento. Hijo del vikingo, lo hemos visto en funciones en vivo, que siempre arriesga todo, siempre da el plus, no importa si sea una función televisada o no. Él siempre está, y es uno de los luchadores que digamos que en los últimos años más ha crecido, y enfrentando a una pareja como Matt y Nick Jackson, de lo mejor que también tenemos en el mundo, o la mejor para muchos, me parece algo maravilloso. También tendremos una lucha pagano. ¿Quién más bandido en talla Contra Andrade, el ídolo cibernético y un apurazo. Una tercia bastante extraña porque Andrade y Cibernético, pues como que no se conocen muy bien, que digamos. Y aparte, ahorita que estábamos hablando de Blue Demon, tenemos la ruleta de la muerte. Blue Demon Jr. contra Rayo de Jalisco Jr. Ellos, sus papás, se enfrentaron en Monterrey, en la Plaza Monumental de Monterrey, y pues ahí perdimos, perdió la incógnita el Rayo de Jalisco. Conocemos ahí la cara de Max Linares, y pues ahí nació también un legado gigante como es el de Blue Demon. Ahora el Jr. hará lo mismo contra el Rayo de Jalisco Jr. en Monterrey. El que pierda, pues va a pasar. Por la este, hoguera y, de la lucha de máscara contra Y máscara. justamente también tenemos la triple amenaza de parejas. Eh, luchador sorpresa con Laredo Kid. Esto, ojo, porque se hablan de muchos nombres. Johnny Superstar, quien también era conocido como John Morrison en su momento, junto a Taurus, un peso pesado. Se enfrentan a Dragon League Hidralístico en lo que va a ser una lucha. Para mí, yo te lo adelanto, Gerardo, que esta va a ser la mejor lucha de la cartelera. Va a haber mucha agilidad, va a haber mucho strong style, va a haber muchos vuelos y llaves, va a haber de todo. La ruleta de la muerte match 2 Elia Park contra Villano Cuarto, en lo que se espera hacer un buen combate, sobre todo con Elia Park que sabemos que ha dado lo mejor, es un, uno de los rudos consentidos de la afición y de los que, que dentro de menos. esta ruleta es, incluso puede decirse que el Villano Cuarto es el eslabón más débil, uh -huh. junto con el último dragón, Elia Park tampoco lo puedo descartar, pero eh, sinceramente es el eslabón más débil dentro de esta de esta baraja que va a haber para octubre. Y totalmente tenemos también la lucha de parejas mixtas, Ty Conti con Sammy Guevara, se ha enfrentado a Sexy Star y Octagón Jr. y Maravilla junto a Látigo, una lucha que promete demasiado. Y para iniciar este esta cartelera, qué mejor que un último dragón contra Pentagón Jr. Qué forma tan maravillosa de iniciar esta triple manía regia. Eh, exactamente. Y antes, antes, como que para calentar los ánimos, la lucha para calentar la lona, la lucha de leñadores por la Copa Triple Manía 30. Y una este, lucha libre de Marvel. Los personajes de Marvel eh, van a estar eh, comenzando este super evento que se va, va a llevar a cabo en Monterrey. El próximo este sábado en Monterrey vamos a tener toda la acción de AAA. Y pues no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y pues ya, nosotros nos despedimos. A nosotros acabamos este lucha news bonito, sabrosón. David. Lo único sabroso no fue, fue no estar con Jerry, más bien fue estar con Jerry, eso fue lo malo de esta velada, pero qué les puedo decir, es amigos. Es un honor para ti que estuvieras aquí. Ah, caray, bueno, ya me voy, amigos, pero fue un placer tenerlos en Lucha News. Nos vemos la próxima semana, compartan y estaremos leyendo sus comentarios. Nos vemos la próxima semana con más más aquí en Lucha News. RKU.